La población del puerto de Veracruz debe cuidar sus documentos y datos personales, pues se ha incrementado en más de un 50% el robo de identidad, confirmó Rafael Vallejo Minuti, titular de la Unidad de Atención de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, destacando que puede tener severas consecuencias. Ese es el robo de identidad, te roban toda tu deuda y van a sacar créditos, préstamos, lo que sea, o transfieren inclusive dinero, te pueden abrir cuentas falsas para lavar dinero, ¿sí? Y pues tú seas el responsable, ¿no? Y los que realmente están haciendo nunca se... Pero acuérdate que para abrir un crédito, una cuenta, siempre necesitan documentos de una persona que esté constituida. Recordó que la identidad la constituyen todos los datos personales o documentos que sirvan para identificar a un ciudadano. Pese a esto, el robo de esta información se puede prevenir. Es que el reporte de Buró de Crédito lo estén checando periódicamente, por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque ahí es donde te das cuenta si tienes créditos que no reconoces. Inmediatamente, si tienes créditos que no reconoces, presentar tu denuncia penal, contactar a la institución financiera que tienes señalada en el Buró de Crédito, y en su caso también acudir con nosotros. Vallejo Minuti dijo que parte de estos casos se pueden dar por descuido de los mismos ciudadanos al dejar documentos en lugares donde no están protegidos. De ahí que la principal recomendación es cuidar su información personal. Abraham Nazar, RTV, más noticias.